Bueno, el día de hoy vamos a estar en la fiesta de la luna, en el Quillaraymi, aquí en la mitad del mundo, en el tambo de Lulumbamba, básicamente por la mitad del mundo, a la altura de Rumicucho, Pucará de Rumicucho. Aquí nos invitaron a ver qué podemos encontrar, las artesanías, bailes, danzas, entre otras cosas. Vamos a ver qué nos encontramos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tenemos por acá? Son postales del lugar mismo de San Antonio. También hay stickers. Algunas piezas de cerámica. Chéverísimo. Sí, estamos de 25 centavos. ¿Cómo estás? Qué gusto. Qué gusto verte a los tiempos. Gusto. De abajo del estado. De abajo en el Pululagua. Sí, bueno, aquí estamos al menos con unos dibujos en técnica de tramado, con stickers, con ediciones imprimibles de las obras, obviamente con algunas obras de Pululagua mismo. Chévere. Están acá, con los stickers grandes. Estos son stickers grandes, ¿no? Este es un sticker grande. Este es un paquetito que está en $1, que son los tres personajes, al menos el aguatero, el cucurucho y el diablo. En este caso, el diablo también tengo la edición impresa. Son obviamente con firma y todo, son ediciones. Son ediciones originales de cada uno de estos tres. He decidido venir con estas piezas el día de hoy. Chévere, para verlas acá. Acá todo de cuero, ¿no es cierto? Así es como está bienvenido. Vamos en cuero. Así como le decía, para las tarjetas de repente. Para las tarjetas, como billeteras, ¿no? También, ajá, la tarjetera monedera, también tenemos así, en este estilo. O sea, acá también tenemos unas granjas, tenemos algunos, tenemos tostado, ¿no? Con semillas de sambo, ¿no? Sí, semillas de sambo, pan de masa madre, pan orgánico. Sí. Semillas. Igual los granos. Sí. Acá que tenemos, ¿cómo estás? Café. Bueno, gracias, acá. Para probar el café, Taita Café. El papá de los cafés. Taita Café, a ver. Ah, sin azúcar, muy bien. El café se toma sin azúcar. Negro y sin azúcar. Es un blend. Una mezcla de dos variedades de cafés. Robusta del Oriente y Arábigo de Loja. Es una mezcla entre los dos, ¿no? Ah, es un blend. Ajá. Tu este medio para sacar la esencia del café, su mejor sabor, olor. Que está tenemos presentaciones de $2, 4, 8 molido y en grano. Para hacerle pasado, ¿no es cierto? Sí, claro, pues ahí tenemos la chuspa. La chuspa, la media vieja. La café. Está rica, esa de dos me llama la atención. Esos nips también, ¿no? Nips, si tú deseas probar. ¿Me puedo coger uno? Están, sí. Están tostados ya, gélalos y cómetelos. Esto en las mañanas tú te puedes comer con la fruta, con el yogur. Claro. Como granola, activa tu corazón, tu cerebro. Tenemos semillas de sambo, pan de masa madre, chamón de leña, costadito, granos de la granja, todo es orgánico. Te puedes llevar como snack. En el helado también se va a poner. Sí, con las galletas. Unas galletas me dice. Te puedes llevar ahí en la mochila como snack. Te comes una pepita. Ya que esto es de artesanía, las nace, ¿no es cierto? Artesanías de yute con materiales reusables, como estas suculentas están sembradas en latas de atún, en botellitas, en tapitas de pintura. Esta canastita es hecha de una botella de tesalia. La otra canasta es tejida de papel comercio. Entonces, tratando de utilizar cosas que nosotros por lo general botamos, una botella de café Juan Valdez. Ah, se está con, sí, como decoración. Exactamente, poner, ¿no? Y le tiene como, le da uso.
le da uso. Este es un costurerito que de igual forma es en un botecito que puede reutilizar. Este es una alcancía, un gnomo, en papel, esos rollos que vienen, esos papel grande o las telas. Sí, ese es. Entonces, tratando de reutilizar muchas cosas que botamos, como por ejemplo tubitos de papel higiénico, CD. Entonces tenemos una velita decorativa para ahora ya adelantándonos a la Navidad. Lo que querramos sembrar, bien, lo que colocamos, sembrar, ¿no? Sembrar en la chacra de tu vida. ¿Así? ¿Ya? Te acercas así un poco. Claro. Sí. Lo que querramos sembrar, lo que quieras cultivar. Espérate que el espacio. ¿Solo se le coloca? Sí. Sí. Con buena intención. Con buen propósito, buen sentido. ¿Qué puedo pensar aquí? Sí, entra así. El aroma dulce. ¿Lo percibes? El aroma dulce. Bienvenido. Pacha. Jumbo. Destilado del chaguarmisque. ¿Del chaguarmisque? Ajá. Misque, sí. ¿Quieres probar eso un poquito? Ah, es fuerte, rico. Solito. Sí, gracias. En las fechas más sagradas del calendario agrícola solar. Hablamos del San Pedro, hablamos también de las fechas del Señor del Árbol que involucran el equinoccio del 22 de septiembre. El pueblo Yumbo, perteneciente al noroccidente, bajaba estas tierras para poder intercambiar sus productos. Sin embargo, hoy vamos nosotros a presenciar al Yumbo con su vestimenta especial, la vestimenta de fiesta, la vestimenta sagrada, que engloba el color blanco, los pañuelos de colores, la vincha o hincha como penacho de plumas. De igual manera, tiene lo que es la lanza del Yumbo, que era la conexión entre la tierra y también el cielo. En este momento, esta danza ancestral, representante de nuestra identidad del Valle de Lulumbamba, va a dar inicio a su actividad. Thank you.
fechas tan importantes del calendario agrícola solar a limpiar las energías de la tierra, equilibrarlas. Hoy en día tenemos la dicha todavía de contar con la yumbada. Cada yumbo representa las diferentes fuerzas de las montañas, cada una engloba un significado diferente. Su ropa como tal va en el estilo de los saberes ancestrales mismo del yumbo. Hoy en día podemos nuevamente disfrutar de ellos y esperamos que en una próxima ocasión también nos puedan acompañar. Invitamos a todo el público presente a que por favor visite el Museo Etnográfico Yumbo de Taita Rafael, que se encuentra hacia un costado del Museo del Sitio Arqueológico. Y nuevamente un fuerte aplauso a la yumbada de Rumicucho. Muchas gracias. Aquí estamos. Vamos a probar esta chichita. ¿No es cierto? ¿Tú vas a probar? Tú también. Les encargo un ratito. ¿Ya? Vamos a probar. Aquí tenemos una chichera oficial. Vamos a probarle la chichita. Está rica. Rica. Le falta sal. Le falta dulce, perdón. Pero está buena. Fascinante que une la arqueología con la astronomía y estudia cómo sitios antiguos se encuentran alineados al sol en fechas específicas. Para esto, miren, debemos de empezar a ubicarnos en un mapa. En este momento nos encontramos 1.5 kilómetros hacia el norte de la línea equinoccial que atraviesa por encima del Cerro Catequilla. ¿Por qué es tan especial el Cerro Catequilla? Toda su punta es un sitio arqueológico de unos 1000 años de antigüedad de filiación Pitucara. Buenas tardes. Bien, Tomás, Ciñito, buenas tardes. Chévere, acá es para entrar, a ver. Sí, un conocito. Pues pasa la cuesta. ¿Ya? Hoy estamos de Pucará de Rumicucho. ¿Cuántos años? Justo al lado de la mitad del mundo, ahí está el Cerro La Marca, ahí tapado está el Cerro Chimichalagua. Si te gusta la naturaleza, si te gusta la identidad, la cultura, las montañas, las cascadas, suscríbete a este canal, comenta, dale like, comparte, te agradecería un montón. Y nos estaríamos viendo en los próximos videos, así que suscríbete, no esperes más. Bueno, aquí de Acarpa Ando estamos con Mauricio Quiroz. Justamente acabamos de tener igual una charla bastante sobre igual los idiomas, cómo se rigen acá tantos idiomas que hemos tenido. Entonces aquí Mauricio quiere hacerle una pregunta: ¿qué tan importante considera que son los idiomas de nuestros antepasados para nosotros actualmente? Bueno, es parte del patrimonio que tenemos todos, ¿no? Es ese legado que durante mucho tiempo nos lo quisieron quitar, nos quisieron arrebatar. Es la recuperación de estos idiomas, especialmente los prequechuas, uh-huh, es muy importante. Especialmente para los pueblos mismos, para la identidad de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Es parte de su identidad. O sea, ¿de dónde vienen sus apellidos? ¿De dónde vienen el nombre de las plantas? ¿Dónde vienen los nombres de las montañas? ¿No? Claro, que no todo es quichua, que no todo es de la época de los incas. Decimos las tierras del centro, estamos en el centro, no en la mitad.
No, estamos en el centro del mundo, es donde surge la vida, donde entonces es una tierra que no divide, realmente nos inventamos una línea que divide, y es una línea que une, es un sitio que une. Une dos mundos, une dos tipos, une dos climas. El sitio de Rumicucho es una maravilla que tenemos, y su gente es increíble, y van a conocer cosas diferentes que se ven en otros sitios. Los esperamos. Nosotros acabamos de salir ahorita de una presentación aquí en Pucará de Rumicucho. Tuvimos una experiencia en aire, podemos ver en 3D, nos explicaron cómo era el Pucará, la forma que tiene. Súper curiosa, tienen que venir acá, acercarse, averiguar para que puedan ver la experiencia, puedan igual incluso aportar acá en estos sitios arqueológicos para que puedan seguir manteniéndose, mostrándonos un poco más de la cultura y la identidad de estos sitios y todo lo que ubicaban. En estos lugares. Más bien, les incentivo acá que vengan, les vamos a dejar aquí un poco de información para que se acerquen acá a la ubicación. Van a poder ver esta información del Pucará, el solsticio, de en qué consiste el Cerro La Marca o Cosaminga, el Cerro Chincholagua, y también cómo esto influía bastante los pucarás que encontramos en estos sitios, además también de los cerros que estamos aquí en alrededor, en el centro del mundo básicamente. Entonces, eso para que puedan venir acá. Además, aquí también tenemos algunos lugares para comer, borrego asado, tenemos cuy, entre otras cositas que pueden encontrar acá. Así que les estaríamos esperando por este sitio y bueno, nos estaríamos viendo en el próximo video. El mensaje también va para preservar nuestra naturaleza, nuestros desiertos, de donde venimos, la selva, los mares y los